La historia de baobab. El baobab es un árbol africano muy conocido por sus gentes, porque también se le llama el pan de la vida. Y todo empezó en el norte de Mali, en las regiones de Gao, entre las fronteras actuales de Argelia y Nigeria, el antiguo Sudán francés. En aquella época hubo unos reinados árabes que implantaron sus pueblos y crearon sus castillos amurallados, más bien llamados casbas. En uno de ellos vivía un rey, Habib al-Falak, con una princesa muy bella, realmente bella, pero a la vez esclava de su propia cultura, la cual no le permitía salir de su castillo. Un día un pastorcillo pasó en este lugar, que eran los nómadas, los pils, que provenían de Egipto, y el muchacho dejó sus cabras pastar y se dedicó realmente a admirar aquella belleza que un día quiso soñar. Surgió algo muy bonito, surgió el amor, entre un amor imposible, incansable, ya que la princesa estaba protegida por sus vigilantes y el pastorcillo no podía llegar hasta la muralla. Pero no dándose por vencido, el pastorcillo se fue a ver a su marabú, su líder religioso, y le dijo: estoy enamorado de la princesa, la amo. Y el marabú le dijo: pero desgraciado, con palabras textuales, ¿cómo tú te puedes permitir llamar o decir amor a una doncella noble y extranjera si no eres nada más que un pastorcillo? Pero yo la amo, mi marabú. Pues si realmente quieres casarte, obtener la agonía, tienes que conseguir riqueza. ¿Cómo voy a conseguir riqueza? Y es ahí donde el marabú le dice: márchate a la aventura. Palabra que aquí en África, incluso en el siglo XXI, se dice mucho: nos vamos a la aventura. Y el pastorcillo se marchó y se dirigió hacia el sur. Cruzó las montañas de Lotgar hasta llegar a un poblado que se llama Burkaza, cerca de Duenza. De Duenza a Mopti, de Mopti a San y el antiguo imperio segoviano de Segun. Estaba desorientado y ahí pasaron muchos años y quiso regresar, pero por desgracia se equivocó de ruta y llegó hasta la ciudad o el poblado de Niono, pueblo bambara, que muy cerca de él hay otro poblado que se llama Molodó Bambana. Pasaron los años y los años y los años y la princesa por fin ya ella dejó sus murallas y fue a visitar este marabú, porque una doncella, una criada ya, le dijo que su enamorado visitó a este marabú. Y el marabú dice: si quieres encontrarlo, nada más tienes que seguir los baobabs, porque los baobabs ha sido tu amor que los ha plantado. Y es cierto, el baobab nació en estas tierras africanas con las lágrimas de estos pastorcillos. Por esto vemos hoy y contemplamos a esta fruta, a este pan de la vida que tiene forma de lágrima. Y cada lágrima que él iba derramando en el camino salía un baobab. La princesa ya muy viejecía, acompañada de una de sus doncellas también muy vejecitas, al lomo de un burrito, fueron siguiendo esta ruta.
y pasaron también algunos años. Y al final llegaron a Moló do Bambaná, donde se encontraron con una explanada llena de baobab, lleno de baobab. Y el significado es que fueron los últimos momentos de este pastorcillo. Dio vueltas y vueltas desesperado hasta que murió en estas tierras. Y hay, hoy en día podemos llegar a este poblado y alrededor de todos estos pequeños baobabs hay dos grandes baobabs que se destacan, y que es el baobab, la tumba del pastorcillo, y la tumba de la princesa. Esta es la historia del baobab. Gracias por la interpretación.